como estrategia para lograr que más colegios de la ciudad visiten la Universidad de Caldas y así los estudiantes de los grados superiores puedan ir tomando decisiones sobre el futuro universitario. La Oficina de Servicio al Ciudadano y Mercadeo de la Universidad de Caldas semestralmente invita a varios colegios y se les da un recorrido por las diferentes instalaciones del alma mater caldense. Es así como el pasado viernes 12 de agosto fue el turno para el Colegio El Perpetuo Socorro de la ciudad de Manizales, quienes vinieron acompañados de un profesor de la institución educativa y nos contó cuál era la finalidad de este recorrido. Creo que las niñas en este momento en grado 10 y 11 encuentran de pronto algunas dificultades en seleccionar la carrera, en saber qué es lo que va a hacer de su futuro. Entonces creo que la universidad les puede ofrecer una serie de programas, una serie de instrucciones que las puede llevar a tomar una decisión a futuro que puede ser muy benéfica para ellas. Los estudiantes también hablaron y contaron cuáles son las expectativas frente a este tipo de actividades y contaron por qué seguramente esperan al final de sus estudios poder ingresar a la universidad de Caldas. Nosotras venimos a mirar qué carreras hay, qué carreras profesionales hay aquí en la universidad, cómo nos podemos instruir, todas las admisiones, las posibilidades que podemos de poder entrar aquí a la universidad. Por ejemplo, en mi caso me gustaría estudiar administración financiera. Del colegio nos trajeron a que nos informáramos de las carreras que habían, nos están enseñando lo bueno que es la universidad, que hay muy buenas posibilidades. Yo quiero estudiar medicina y enfermería.